La mortalidad infantil, neonatal y posneonatal se vincula con la carencia de factores sociales determinantes para la salud. Entre el año 2010 y 2014 se realizó un estudio en distintos departamentos de nuestra provincia, como así también en el noroeste argentino, donde se detectaron áreas con mayor riesgo de mortalidad infantil. Vamos a ver un informe que nos introduce en este tema y luego vamos a charlar con Carola Bertone, quien es la responsable de este proyecto de investigación. Nos propusimos investigar la mortalidad infantil, neonatal y posneonatal en el noroeste argentino entre los años 2010 y 2014. La diferenciamos por provincia y departamentos. Detectamos aglomerados de alto riesgo y la manera en que estos se vinculan con algunos determinantes sociales intermediarios de la salud, bajo la hipótesis de que existen departamentos en los que el riesgo neonatal o posneonatal de morir por causas reducibles es mayor que en el resto de la región. Y esto está asociado a situaciones de carencia de ciertos determinantes sociales intermediarios de la salud infantil. Hicimos un estudio cuantitativo ecológico para el cual usamos datos de los censos de población, hogares y viviendas y estadísticas vitales. Tomamos variables que reflejan situaciones de carencias en algunos determinantes sociales que demostraron una asociación con la mortalidad infantil a nivel departamental en Argentina a partir de otros estudios. Para esta investigación elaboramos, entre otras acciones, tasas de mortalidad infantil provincial y tasas quinquenales para cada departamento de las provincias que integran el NOA. Bueno, luego del informe nos encontramos con Carola Bertone, quien es la directora ejecutiva del proyecto. Hola Carola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan, muchas gracias. Tu investigación la verdad que es muy rica como para hablar largo y tendido del tema, pero vamos a empezar con una pregunta fundamental como para entender la investigación. ¿Por qué eligieron el noroeste argentino con respecto a la mortalidad infantil? ¿Por qué elegir ese sector, esa región? Elegimos el noroeste argentino por dos razones. Primero, porque yo estoy radicada en La Rioja hace 5 años aproximadamente, y me pareció que podía hacer un aporte a nivel regional. Y por otra parte, porque históricamente el norte argentino ha sido una zona postergada, pensando en las condiciones de vida, digamos, y en la mortalidad de las personas. Si bien el noroeste es la región que tiene los peores indicadores uh-huh. respecto a la mortalidad y las condiciones de vida, el NOA es una zona que todavía tiene mucho por hacer para reducir la mortalidad infantil. Es como una de las zonas más atrasadas, digamos, sí, ¿no? Sí, es una de las zonas postergadas. Bien. ¿Cómo parten de la hipótesis que hay departamentos donde es mayor el riesgo neonatal y posneonatal de morir por causas reducibles que en el resto de la región? En realidad surge de trabajos previos, ¿sí? En mi tesis doctoral yo analicé la mortalidad infantil por departamento en Argentina y ahí pude concluir que había departamentos en los que la mortalidad infantil se asociaban con condiciones de carencia para ciertos determinantes. Entonces, en este caso se aborda una porción de la mortalidad infantil que se considera para ese momento, que es entre el 2010 y el 2014, uh-huh. gracias a una clasificación que realizaron los expertos del Ministerio de Salud, se consideran reducibles, ¿sí? Que sería la porción de la mortalidad infantil en la que uno puede hacer algo, digamos. Bien. Entonces nos enfocamos en eso y aplicamos esta lógica, digamos, de pensar en que también para la mortalidad infantil reducible habría departamentos que tienen mayor riesgos
que otros asociados a las condiciones de vida o a los determinantes sociales de la salud. Bien, en tu investigación hablas de determinantes sociales. ¿Cuáles sí. serían o qué significan esos determinantes sociales? Es una perspectiva que tiene algunos años, que la Organización Mundial de la Salud le dio un marco conceptual. Determinantes sociales de la salud son todas las circunstancias en las que una persona nace, vive, trabaja y muere. Uh-huh. ¿Sí? Hay varias partes, algunos se consideran determinantes intermediarios que están en relación con condiciones biológicas o genéticas y muy individuales y condiciones de vida, ¿sí? Y hay otros que son más estructurales, que pueden ir desde el ingreso, la educación de la población, hasta las políticas internacionales, digamos. Los estructurales estarían en algún punto condicionando los intermediarios, porque es de esa forma en el que se produce la distribución del poder y de la riqueza de las personas. ¿Cómo se hace o cómo se produce el estudio para llegar a los resultados que están propuestos en los objetivos de la investigación? Bueno, esta investigación es una investigación cuantitativa, con lo cual hay, digamos, una estructura metodológica bastante rígida. Se parten de fuentes de datos oficiales, de fuentes de datos secundarias, como son el Censo de Poblaciones, Hogares y Viviendas del 2010, uh-huh. Y de los registros de defunciones y nacimientos de la DAIS, que es la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio, en ese momento, de Salud de la Nación. Uh-huh. Con esos insumos, digamos, con esa información, se calculan tasas de mortalidad infantil, que es un indicador tradicional para evaluar la mortalidad infantil, uh-huh. pero debido a cómo se desagrega la información, en este caso por el componente neonatal, que es la edad a la que muere el menor de un año, que sería entre el nacimiento y el día 27, uh-huh. y posneonatal entre el día 28 y el día anterior al cumpleaños o al primer cumpleaños, claro. Y a su vez se divide según causas de muerte en aquellas que se consideran reducibles y las que se consideran no reducibles. Entonces, al desagregar tanto la información, las tasas pierden su validez estadística y necesitamos otra estrategia metodológica para abordarlo. Y en este caso se usa el análisis espacial, que bueno, tiene algunas series de características, digamos, cómo hace el análisis para poder determinar en definitiva cuáles son los departamentos que estarían más en riesgo que otros, digamos. No sé, que hablan de carencias asociadas a la mortalidad infantil a nivel departamental en Argentina, esto sí, es así más o menos. Sí, las condiciones o los determinantes intermediarios que sobre los que hace foco este estudio se obtienen tanto del Censo de Población, Hogares y Vivienda como de las estadísticas vitales. En el caso de las estadísticas vitales se consideran algunas cuestiones biológicas como son la edad gestacional o tiempo de gestación, el peso al nacer y la edad de la madre, que son tres condicionantes de la sobrevivencia del menor de un año, ¿sí? A partir de la evidencia científica previa, ¿no? Uh-huh. Y del censo se toman las condiciones de vida general de las personas, algunas cuestiones de educación, saneamiento ambiental, etc. Todo eso se hace, se ordena según el departamento de residencia del niño que muere, ¿sí? O en el caso del censo se divide por departamento, digamos, todos los indicadores. Es un estudio ecológico, o sea, en los resultados yo puedo hablar de todas las personas que habitan o que residen en ese departamento, no puedo hablar a nivel individual, digamos. Eso es lo que, cómo se interpreta este tipo de estudio ecológico. Bien, para cerrar, ¿cuáles fueron sus conclusiones y para qué sirve el estudio que han llevado adelante? En realidad, este estudio no lo he cerrado todavía. Sí, se han hecho algunos estudios parciales donde se publicaron cuál era la realidad de los determinantes que surgen de las estadísticas vitales, como la edad de la madre, el tiempo de gestación y el peso al nacer, que se publicó en Aura UNLAR el año pasado. Uh-huh. Y se fueron mandando, digamos, resultados parciales a distintos eventos científicos.
de modo que tengo algunos resultados parciales. Entre ellos, por ejemplo, que la tendencia de la proporción de niños que nacen de mujeres menores de 20 años va en crecimiento en el NOA, ¿sí? Como así también los que nacen antes de la semana 37 de gestación. Uh-huh. Por ejemplo, que los niños macrosómicos, que son los que tienen más de 4 kilos al nacer, uh-huh, también va en crecimiento. Esto no es igual en todas las provincias, pero la tendencia general es esa, ¿sí? Esto se relaciona con la sobrevivencia de los niños, ¿o no? Por ejemplo, uh-huh, las madres menores de 20 años se considera, según el Ministerio de Salud, de riesgo para el menor de un año, ¿sí? De alto riesgo. Y las de mayores de 35, por ejemplo, es de riesgo intermedio. El peso menor a 2.500 gramos es un peso que lo pone en riesgo al niño de morir, para darte algunos ejemplos. Y con respecto a los determinantes que surgen del censo, todavía no terminé de cerrar, dado que el censo se dividió en dos formularios, uh-huh, el básico y el ampliado, y ahora estoy por terminar el análisis de las condiciones de vida que surgen del censo ampliado para poder ponerlas en consonancia con los indicadores de la mortalidad. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de La Rioja, resultó de toda la región del NOA, resultó una zona de riesgo para aquellas defunciones por causas reducibles en el parto, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una información que puede serle útil al Ministerio de Salud de la provincia. Para que se tomen decisiones políticas, sí, también. Para que se revea esta situación. Hay que pensar que este estudio está hecho entre el 2010 y el 2014. Como el Hospital de la Madre y el Niño creo que empezó a funcionar en el 2014, sí, esta realidad puede haber cambiado, uh-huh, para mejor en ese, bien, sentido, pero habría que seguir estudiando, digamos, año a año, si esto es realmente así o no. Pero tengo fuertes esperanzas de que así fue, digamos. Bien, ojalá sea así. Carol, la verdad que se nos acaba el tiempo, pero es muy interesante para seguir charlando. Ojalá que en otro momento podamos llegar a convocarte, bueno, molestarte de nuevo para que sigamos charlando. Así que muchas gracias por haber compartido con gracias nosotros. Gracias a usted por la invitación. El trabajo. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana.